amigos, estamos con Céline Jaumery. ¿Así es como se pronuncia? Casi, casi. Casi, casi. ¿Podría, por favor? Céline Jaumery. Céline Jaumery. Bien, amigos, como lo habíamos comentado con ella, vamos a hablar sobre lo que es el método Montessori, ¿no es cierto? En la enseñanza, en la educación, sobre todo de los niños. Cuéntanos un poco lo que hace Céline. Pues lo que hago yo es visitar un poco todos los países, especialmente España, pero también Portugal, Chile, Argentina, bastante, y ahora es mi primera vez en Perú, para dar a conocer lo que me apasiona, que es la educación a través del método Montessori. Es una educación, es una filosofía de vida realmente, y es educar a través del corazón. Yo creo que esto es un poco la síntesis. Y digamos, cuando dices educar a través del corazón, básicamente, digamos, ¿qué implica? Digamos, dejar en libertad un poco a los niños, a escoger sus preferencias a la hora de educarlos. ¿Cómo podrías definirlo en pocas palabras? Mira, en muy pocas palabras, yo creo que María Montessori era doctora, lo primero. Era médico, fue la primera médico de su país, luego psicóloga, y finalmente llegó a los niños, ¿vale? Y lo que hizo es observar. Como era científica, dijo, bueno, pues si me encuentro un animal nuevo en el planeta, ¿qué voy a hacer? Observarlo, a ver qué come, cómo se reproduce. Pues los niños voy a hacer lo mismo. Voy a observar a los niños a ver que me enseñen ellos cómo son. Y a partir de ahí es como un poco evolucionó su metodología. Y creo que es una de las cosas que nos falta a nosotros, educadores o padres, inclusive, que pensamos que un niño pues lo sabemos todo. Y reproducimos siempre lo que a nosotros nos hicieron cuando éramos niños. Y eso es un grave error, porque todo evoluciona. Y la sociedad evoluciona y los niños también, obviamente. Y entonces, al lugar de reproducir simplemente lo que conociste, observa al niño y después puedes actuar. Y claro, eso se tiene que aprender poco a poco. De acuerdo. No es fácil. Bien, amigos, para comprender un poco más sobre qué es o cómo es educar con el corazón, los invitamos a visualizar este breve dibujo animado del método Montessori. Hola, niños. Hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! Yo podría dibujar un paisaje bonito, un coche azul, o mejor no, las nubes, o mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. ¡Me gusta el azul! ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos, vamos a dibujar una flor. Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré con una flor. Espera, te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, dos pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen cuatro triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. A mí me gusta más mi flor. Y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Está padrísimo! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Vane. Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Te gustaría dibujar? Uh-huh. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Uh-huh. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. ¿Cuando quiera? ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor?
¡Claro! ¡Ok! 20 minutos después... ¡Listo! ¡Ya terminé! ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. Este es un video de un centro educativo en México que se llama Leo Kanner. Dicho sea de paso, repetimos que en Chile y en la Argentina este sistema se está haciendo muy conocido y en donde nuestra invitada ha tenido la oportunidad de capacitar y ser la promotora del desarrollo de la metodología Montessori, que esperamos también empiece a florecer en nuestro país. ¿Podrías darnos unos ejemplos, digamos, prácticos de cómo es la metodología en algunos países en Europa, en Irlanda, en España, en donde, por ejemplo, sí, ya es una cosa oficial, digamos? Efectivamente. De hecho, yo siempre doy un ejemplo a Argentina, que estáis al ladito. Viajo muchísimo a Argentina y estoy, bueno, muy orgullosa porque soy parte del cambio, lo puedo decir, porque la conozco personalmente, la primera escuela pública 100% Montessori, 100% pública, y eso es un logro. Y estoy muy orgullosa de poder decir que la directora de esta escuela vino a mi curso y después se formó como guía Montessori, y a través de esto el gobierno de Argentina pagó la formación a todos los profesores de esta escuela. Y bueno, es maravilloso ver cómo tanto los padres como las maestras, que tuvieron que cambiar completamente su forma de educar, y la dirección y el pueblo argentino completamente está diciendo: oh, wow, esto funciona, tenemos que fomentarlo más. Y de hecho acaban de reconocer este curso que doy en la provincia de Tierra del Fuego de interés educativo provincial. Ves un poco el interés, está por todas partes. Acabo de volver de una gira de un mes por toda Argentina. Y es lo que espero y deseo por Perú, que esto llegue a todos los niños a nivel público. Que la gente, los padres y los niños tengan la suerte de poder decidir qué educación quieren. Qué quieren para sus hijos. Si quieren lo tradicional, perfecto. Si quieren Montessori, perfecto. Si quieren educar en casa, pues también. Y de hecho este método es fantástico por eso, por muchísima gente en España educa a sus hijos en su propia casa porque la escuela está demasiado lejos o no les gusta por una razón y deciden elegir el método Montessori como base de su educación. Bien amigos, esta metodología caería como anillo al dedo, por decirlo de alguna manera, en las zonas rurales de nuestro país. Repetimos, la cantidad de estímulos, la cantidad de recursos visuales, nuestra propia geografía, la fauna, la tremenda biodiversidad que tiene el Perú, harían pues que los niños peruanos del campo empiecen a desarrollar sus aptitudes, desarrollar sus capacidades con las tremendas ventajas que le da el vivir en zonas rurales, lo que redundaría seguramente en beneficio por la naturaleza del tipo de educación que se brinda con el método Montessori en el desarrollo de sus propias localidades. Muchos de ellos seguramente estudiarían profesiones afines o visualizarían la posibilidad de desarrollarse como personas, tener una familia en la propia localidad rural en donde viven. Esto ocurre en Europa, esto ocurre en Argentina, esto ocurre en Chile. De manera que estamos hablando de un sistema exitoso, un sistema que, como repetimos, funciona y tiene además muchos referentes y vale la pena mencionarlos. Personalidades como, por ejemplo, el fundador de Google, Amazon, SimCity, Wikipedia, además de ser emprendedores de éxito vinculados al mundo de la tecnología, el internet. Estamos hablando de Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Will Wright y Jimmy Walls. Pasaron por colegios Montessori. Pasaron por colegios Montessori, estimados amigos. Podemos hablar, por ejemplo, de escritores. El famoso columnista de The Wall Street Journal, Peter Sims, es uno de ellos. Figuras del espectáculo como Julia Child, el rapero Sam Diddy, Gabriel García Márquez y
y la niña judía víctima del holocausto, Ana Frank, por ejemplo, se formaron con la metodología Montessori. De manera que, ojo y atención a lo que se puede hacer en el Perú. Yo quiero recordar, estimados amigos, nuevamente los recursos que manejan municipios en la zona sur de nuestro país, que tienen canon y regalías, que tienen recursos, que tienen la posibilidad de hacer obras por impuestos, por ejemplo, de promover a la inversión privada para hacer obras por impuestos, en donde mediante esta modalidad que promueve el gobierno a través de Proinversión, el tema de la educación es prioritario. Quiero recordar, amigos, que este tipo de educación no tendría que ser, pues, o no tendría que estar restringido exclusivamente a los sectores pudientes del país. Nuestra amiga Celine Homery está de paso por el Cusco, ha escogido la ciudad del Cusco, al departamento del Cusco, como un lugar para empezar a promover este tipo de propuestas. Sabemos que le han hecho algunas notas y nosotros hemos querido hacer este programa especial destinado a hablar de la educación de los niños en el sector rural y sobre todo aplicando el método Montessori por los beneficios que podría conllevar su implementación. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos con la parte central de la entrevista, digamos, donde vamos a conversar sobre el método Montessori y cómo podría aplicarse en el sector rural, la experiencia un poco en la Argentina también, estimados amigos, y un poco sobre el libro que Celine Homery escribió. Regresamos.